see what your hands are holding. You think it's fun to handle a gun when you got no coordination going. You got me looking like some kind of freak show. You let me out and pretend you got a peep show. Another stint, am I just another gift? I'm going down in the ground where I'll never be found. I'm going down. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente AutoExecutives, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotor, que hoy se lo vamos a dedicar a las motos porque se realizó en Buenos Aires el Salón de la Moto con importantes novedades para este segmento. La principal noticia estuvo relacionada con que Corben pasa a ser el principal distribuidor de Kawasaki en la Argentina. Sobre esto hablamos con José María Ríos, gerente de ventas de Kawasaki en nuestro país. Iniciando una nueva etapa con el grupo Iraola, pero con la marca de siempre, con el verde, ¿no? En algún momento me planteé si no tenía que cambiar el placar, porque todo está relacionado con el verde, pero bueno, acá estamos y muy contento porque nos debíamos la industria a una feria como esta, y realmente está a la altura de las circunstancias, está muy bonita, muy linda. Y Kawasaki no podía ser menos, muestra un line-up muy completo, desde una pequeña 85 de cross hasta un H2R para circuito. Así que en medio de todo esto te puedo decir que estamos muy contentos y con la presentación de cuatro nuevos modelos que se vienen a incorporar a la ya amplia gama que tenemos, ¿no? ¿Cuáles son? Primero te quiero presentar o decir que es una gran satisfacción haber visto finalmente en la Argentina la Z900 RS, producto que nos recuerda a todo lo que llevamos muchos años en la marca, una moto icónica como es la Z1 de la década del 70, ¿no? Bueno, realmente muy bonita y no se queda en la estética, sino que tiene toda la tecnología de Kawasaki puesta al servicio del usuario. Creo que estamos en presencia de algo, para los que llevamos muchos años en la marca, algo verdaderamente especial. Después presentamos la Ninja 400, la puerta de entrada que le decimos al mundo ninja, ¿no? Un mundo bastante conocido en la Argentina y el mundo, donde creemos que coronado con Jonathan Rea ya por el ZX10, pasás por toda una línea de productos que creemos que la Ninja 400 es el comienzo del inicio, la entrada a ese gran mundo que se llama Ninja. Después destapamos también como novedad la Z1000. La Z1000 es un producto que viene como a completar una línea con la que estamos teniendo muchísimos éxitos, que es la línea Z650, Z900, productos que han entrado muy bien en el mercado argentino y que están traccionando muy bien. Pero esto viene a ser como un poco la frutilla del postre, ¿no? Nos estaban pidiendo un poco más de potencia y bueno, ahí está, un Z1000 realmente con muchos caballos y con muchas posibilidades de satisfacer al público más exigente. Y por último, lo que creemos que es toda una perla para el evento y para Kawasaki en especial, como es la presentación de la H2SX, en este caso va a haber versiones Special Edition, un producto que si bien nace con la familia H2, esto es un producto que creo que va a revolucionar porque es la primer hiperturismo que existe, con un motor turbo, más de 200 caballos y a la cual le vas a poder poner un par de valijas. Creo que en este producto está un poco reflejado el espíritu de la marca, que sigue siendo top, ¿no? Sigue siendo premium, como decimos. Seguimos en AutoExecutives y continuamos con el Salón de la Moto. Ahora vamos a conocer las novedades que tuvo Salela en esta muestra. Esto nos lo cuenta su directora comercial, Cecilia Fraire. Bueno, estamos aquí muy contentos. La verdad que si bien no es el mejor año, pero nosotros como siempre apostamos a que todo se generemos cosas para que sea cada vez un mejor año. Entonces venimos trabajando ya hace años en un proyecto que es una nueva CAP con diseños geométricos, pero a su vez delicados y con novedades desde la tecnología, porque trae muchos detalles que son únicos en la categoría CAP en el mundo, te diría, ni siquiera en Argentina.
tratamos de ir un paso más allá. Jeremías Clos, nuestro diseñador, después le va a dar las especificaciones, pero es un producto muy interesante, con luces de LED que se mueven, algo no visto en el mercado, y todo un diseño que pone el sello del diseño Zanella en la moto. También estamos mostrando los nuevos colores en el segmento Chopera, estamos trayendo una moto en color bordeaux, un verde militar muy lindo, cosa que creemos que nos acerca más a ese cliente que está buscando ese producto bien vintage, y entonces lo estamos mostrando también en este evento. En lo que es líneas ZR, en lo que es motos enduro, estamos ampliando la gama, los 200 centímetros cúbicos con motor OHC, y estamos trabajando también en lo que es el segmento de scooter, agregando nueva variedad de colores, porque como hoy tenemos prácticamente arriba de un 40% del mercado, creemos que tenemos que seguir aportando colores porque la gente quiere actualizarse y se ha puesto de moda. Entonces la moda requiere colores nuevos, hay colores lilas, pastel, blanco, mucho en colores mate, el negro mate, el bordeaux, así que van a ver varias novedades. También van a ver nuestras motos más antiguas, la Checato 1957, que también estamos exponiendo. En la línea Street, la gama RX, le ampliamos productos, hemos trabajado mucho con diseños, se están incorporando modelos nuevos. Hemos traído nuestra RZ7, motor 650, preparada para la policía, para entes públicos, también puede ser para entes privados, pero también tenemos ese producto aquí. Tus acciones hablan por sí mismas. Desafía lo conocido y encontrá al héroe que tenés en tu interior con la apasionante gama de motocicletas Hero. Desafía lo conocido. Subite una Hero. Elegimos el Dunlop porque es el neumático que te hace sentir seguro. Porque su filosofía es la innovación permanente. Porque la eligieron las principales automotrices. Ahora elegimos vos. Dunlop, el neumático elegido. Nuevos Dunlop SP Sport Max 050+. Tecnología japonesa. La Asociación de Concesionarios de la República Argentina auspicia Auto Executive. Peugeot 208. Afuera hay noche. Mitsubishi Motors, para su pickup L200 3.2 CR. Fiel como nadie. Él es Ulises. Y gracias a Facilidades Iveco, ahora sus preocupaciones son otras. Ulises, 433 o 442. 442. Ingresa en facilidadesiveco.com y conoce el plan de ahorro para tener tu camión. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Eximia Pininfarina es toda la experiencia italiana en diseño, en una línea que brinda la máxima seguridad en el manejo. El neumático es Eximia Pininfarina. Es FATE. Con los SUVs no es diferente. Jeep. Continuamos en Auto Executive y seguimos con el Salón de la Moto. Otra de las presencias importantes en esta muestra fue la de Suzuki Argentina. Estuvimos con su presidente Marcos Cavicchioli, que nos cuenta todo acerca de la actualidad de la marca japonesa. No
Nosotros, como novedad, estamos anunciando dos proyectos de producción nacional. Uno que se amplía, que es el modelo Hitzer, que se va a ampliar a inyección y a disco trasero. Y estamos presentando un modelo que es la GSX, que es la 125, que después te voy a invitar a conocerla. Eso es como novedad. Y después tenemos toda la línea que hoy en día puede adquirir cualquier cliente en nuestros concesionarios Suzuki. Bueno, una línea muy importante porque tenés hoy nacionales e importados. Vamos a empezar con la producción nacional, que es muy importante, en la planta de Boulogne. ¿Qué están haciendo hoy? ¿Qué se está viendo acá? Bueno, nosotros hoy estamos trabajando con la X100, el modelo Hitzer, futuro GSX125, EN125 y GN125. Son cinco productos de fabricación nacional. Después también tenemos otros proyectos en carpeta, pero bueno, a veces hasta que no tengamos todo confirmado no los podemos anunciar, pero te vamos a invitar a la presentación de acá a poco de los proyectos que tenemos en carpeta. ¿Segmentos? Segmento mediano. Vamos a los importados, que realmente espectacular. Suzuki, aquellos que les gusta el motociclismo, han encontrado que Suzuki estos últimos años ha renovado toda su línea de productos, ha incorporado toda una gama nueva de productos, ha renovado la tecnología en todas sus motos, así que hoy podemos adquirir una moto de 100 centímetros cúbicos, como la que vas a ver acá en el stand, que es la Hayabusa 2019, así que es una moto de 1300 centímetros cúbicos, así que tenemos toda la gama, tenemos la gama trail, la gama motocross, los modelos Naked, así que Suzuki tiene una amplia gama. Nosotros acá tratamos de representar toda la gama de Suzuki dentro de lo que es para el mercado argentino y trabajando para seguir ampliando. Seguimos en Auto Executive y el Salón de la Moto también sirvió para anunciar la continuidad del acuerdo entre Suzuki Argentina y la empresa YPF. Sobre esto hablamos con Eduardo Castiglioti, gerente de negocios de lubricantes de la empresa YPF. Bueno, hoy estamos sí, renovando un acuerdo que tenemos de recomendación y utilización de los lubricantes YPF por parte de Suzuki. Un acuerdo que ya venimos de varios años, que lo estamos renovando por 3 años más. Y esto para nosotros es realmente muy importante porque realmente pone de manifiesto la calidad y la tecnología de nuestros productos, asociándolo a un líder en el mundo entre en cuanto a tecnología, potencia, motor, como es Suzuki, esta empresa japonesa realmente admirada en el mundo por la calidad de sus productos. Bueno, ¿cómo está el Ion en el segmento de las motos? Muy bien, muy bien. Tenemos una línea muy completa de productos, son productos tecnológicamente desarrollados de la más alta calidad. Y la verdad, tenemos una muy linda línea, una línea sólida, amplia, y estamos muy bien posicionados en este mercado. ¿Cómo está el mercado? El mercado, bueno, está difícil, como todo, pero bueno, hay muy buenas expectativas, obviamente vamos de la mano de la industria automotriz, y bueno, no, vemos unas perspectivas buenas, esperemos que esto realmente cambie y lo vamos a trabajar, pero bien, bien, bien. ¡Llegamos! Nuevo SUV Citroën C4 Cactus. La nueva generación SUV. Citroën. Superpréstamo prendario UBAS del Santander Río. Un préstamo más eficaz que cualquier plan. santanderrío.com.ar. Ranger. Tecnología para hacer tu vida más simple.
Liberation Day. Medido en años, cumplimos 40. Medido en sueños, cumplimos millones. Y lo vamos a seguir haciendo. Honda Motor de Argentina. Desde 1978, cumpliendo sueños en el país. Seguimos en Autoexecutive. De otra de las importantes presencias en el Salón de la Moto fue la de BMW Motorrad de la Argentina. ¿Cuáles fueron sus novedades? Nos los cuenta su gerente, Sebastián Centeno. Las novedades por las que me preguntás están a la vista. Nuestra F750GS y nuestra F850GS. Bueno, hablanos características de estos modelos. Las características son asombrosas. Una vez más podemos estar a la vanguardia y nuevamente nuestro showroom coincide con el de cualquier showroom del mundo. En particular, los perfiles que hemos elegido para Argentina son muy, muy completos y equipados. Digo, probablemente, solo para citar los más importantes, en ambas versiones vamos a tener llave de presencia, asistente de cambios, medición de la presión de los neumáticos en el tablero, suspensión ajustable electrónicamente, tecnología LED en todo lo que es iluminación, entre otros varios aditamentos como portamaletas o cubrepuños o puños calefaccionados. Los dos perfiles están armados muy, muy completos y queda solamente en opción el tablero con el sistema que soporta la navegación. Bueno, ¿cómo está la marca hoy? ¿Cómo está el mercado de este segmento? El mercado está, digamos, parcialmente deprimido. Es natural que, con la realidad cambiaria que se fue dando a lo largo del país y con los escalones que se fueron generando en la devaluación de nuestro peso, nuestros productos se pusieron un poco menos competitivos en términos de moneda local, pero esta pequeña merma en ventas, por suerte, no impidió que nos mantengamos liderando el mercado. BMW por tercer año consecutivo se mantiene a la vanguardia, tanto como las motos, en lo que son patentamientos de motos de más de 500 centímetros cúbicos. Destaco que nuestra R1200GS es la moto más patentada de la Argentina, lo cual creo que nos premia y nos felicita sobre cómo jugar con motos que varían entre $28.500 para la versión Sport y hasta por encima de los $40.000 si uno elige un equipamiento máximo para esa moto, y hasta 10% más si estamos hablando de un Adventure. Tenemos motos muy citadinas como los scooters, que son una moto disfrazada de scooter en realidad, y tenemos motos súper deportivas como una WR o en este caso una HP4, que ya está en la banda de los $150.000. Pero bueno, una moto no street legal que puede despegar del asfalto de un circuito. Continuamos en Autoexecutive. Ahora vamos a conocer las novedades que tuvo Beta Motos en el Salón de la Moto de Buenos Aires. Esto nos lo cuenta su presidente, Lino Stefanuto. Las novedades de Beta que tenemos en este salón, que es el primer salón internacional donde Cafán ha puesto en funcionamiento, tenemos la motocicleta 300 centímetros cúbicos 2T, que por una alineación de los planetas hemos ganado de las 8 copas que se disputaban este año a nivel internacional, o sea, copas mundiales, hemos obtenido 7 títulos.
es la 300 centímetros cúbicos en enduro dos tiempos. También la otra novedad muy importante es una cuatro tiempos para iniciarse en el enduro, que tiene tecnología mecánica Yamaha el motor, y en colaboración con Beta Italia hemos desarrollado toda la ciclística en Argentina, con lo cual tiene un nivel de integración superior al 30 y 40% de partes. Creemos que estos son los productos del off-road más novedosos que estamos presentando en esta feria, además de la 125 dos tiempos, que también compite en la categoría internacional 125 o llamada también categoría juniors. Por último, hemos incorporado para lo que es línea de calle, donde Beta no tiene mucha presencia, las motocicletas de 310 centímetros cúbicos, que son motocicletas en dos versiones, la versión Naked 310 y la versión Turismo 310, con la más alta tecnología. Tienen ABS en dos canales, delantera y trasera, tiene cuatro válvulas, refrigeración mixta, líquida y por aceite. Tiene toda la electrónica que podemos imaginar y realmente estamos orgullosos de esos dos modelos que presentamos. Nuevo Virtus, diseñado para ser tuyo. En La Caja te ofrecemos la opción más cercana y accesible. La Caja, así de simple. Etapa en tu vida. Chery, abre caminos. Plan Chevrolet presenta Llamada Nacional. Este mes aprovecha la gran oportunidad de tener tu primer cero kilómetro en la sexta cuota. Tu Chevrolet Onix Joy o Prisma Joy con entrega asegurada. Tu primer cero kilómetro está más cerca que nunca. Suscríbete hoy mismo en planchevrolet.com.ar y no te pierdas esta Llamada Nacional. Nuestros ingenieros desarrollan tecnología para darte el mejor desempeño. Bridgestone, la compañía de neumáticos más grande del mundo. Bridgestone. BMW auspicia el placer de conducir. Quien va con Agrale va más lejos. Él es Ulises. Y gracias a Facilidades Iveco, ahora sus preocupaciones son otras. Ulises, 433 o 442. 442. Ingresa en facilidadesiveco.com y conoce el plan de ahorro para tener tu camión. Llega el Toyota que estabas esperando, con una versión para cada momento de tu vida. Nuevo Yaris, crea tu momento. TS7 Crossback. De la audacia nace la excelencia. Y
Y entramos en el último bloque de Autoexecutis de hoy, dedicado al Salón de la Moto de Buenos Aires. Ahora vamos a conocer lo que fue la presencia de Honda Motor Argentina en esta muestra. Esto nos lo cuenta Gustavo Gura, director de la división motos de la empresa japonesa. Escuchamos esta entrevista y con ella nos despedimos. Hasta la próxima semana. Chau y gracias. Los tres nuevos modelos que estamos presentando, en primer lugar es una nueva Viz. La nueva Viz, en este caso está hecha en Brasil. Tiene un sistema de inyección de electrónica, tiene frenos combinados. Es realmente el referente del mercado y nosotros queremos setear esta dirección como para futuro empezar a adaptar nuestras propias caps. Que en este momento estamos produciendo dos modelos, la Honda Wave y la Honda Viz tradicional, que llega al fin de su ciclo y estamos viendo a ver qué nueva plataforma la reemplaza. Y en segundo lugar estamos trayendo nuevas motos de una nueva categoría que es la Neo Café Racer, que es una nueva categoría que responde a hace unos años empezaron los clientes a tunear sus motos, a cortarlas, a ponerle más potencia en esos motores y empezaron a modificar dramáticamente motos, algunas de las cuales son clásicas, lo cual a veces es un tema muy malo, ¿no?, que corten una moto clásica, pero finalmente ese deseo ha sido escuchado por diseñadores de muchas marcas, entre ellas Honda, y estamos trayendo ahora dos nuevas novedades, la CB1000R y la CB300R, que esperamos que sean del gusto y del uso de muchos clientes en Argentina. Bueno, aprovecho para preguntarte cómo está la planta de Campana hoy y qué están viendo para futuro. Bueno, la planta de Campana hoy está en lo que hace a dos ruedas, haciendo una producción con mucha integración local. Estamos en este momento localizando de un total de 7 modelos, 4. 4 modelos tienen un alto nivel de localización. También tienen 4 modelos, una gran cantidad de piezas hechas in-house. El año que viene, 2019, esperamos duplicar esa cantidad. Y por otro lado, la planta de Campana, al ser una planta que combina la producción de autos y motos, tiene especificaciones muy especiales, como por ejemplo, algunos chasis de motos son soldadas por robot. Y por otro lado, son los únicos chasis, creo que en el mundo, que están teniendo electrodeposición. O sea, nosotros sumergimos esos chasis en el baño cataforesis de los autos y por ende son los únicos chasis que tienen los caños protegidos del lado de adentro. Esto los hace únicos y entiendo yo que una Titán argentina o una Viz argentina puede durar el chasis sin corroerse muchísimo más tiempo que otras marcas, incluso de Honda.